gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Recibimos aquí en nuestros estudios a Ricardo Rosario, una personalidad ya muy conocida, especialmente en el mundo del comercio y de los vendedores detallistas. Él ha sido expresidente de FENACER, que es la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, y actualmente está como Coordinador Nacional de Detallistas Unidos. Y además me dijo fuera de cámara que era el editor de esta interesante revista. Aquí está, Revista del Comercio, Corazón de mi Pueblo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo te sientes? Gracias, Eddie, Ernesto, a ustedes, a los amigos televidentes. Aquí estamos en medio de esta tempestad económica que vivimos en la República Dominicana, pero optimista ante el presente y el futuro de nuestro país. Qué bueno que nos acompañe, Ricardo, porque así podemos conversar de cómo marcha el negocio, de cómo está el repunte de la economía que posiblemente puede bajar en este momento, y la situación de la especulación en los productos, sobre todo de primera necesidad. Así es. Mira, me gusta tu introducción. Dices que estás optimista, toda vez que estamos viendo que los precios de la canasta básica se incrementan, aunque no se ha dicho de manera confirmada o responsable por ninguna de las instituciones que venden, se habla de un incremento de más de un 30% en la mayoría de los productos. Recientemente los embutidos anunciaron un mínimo de aumento de un 12%, y ahora hay otro producto que muchos lo consideran parte de la canasta básica, que es la cerveza, está aumentando un incremento también. Pero tú te mantienes optimista, cuéntanos, ¿cuál es tu posición ante esto? Lo que pasa es que ustedes son periodistas y saben que las buenas noticias no son noticias. Mientras eso ocurre, es verdad que hemos tenido incrementos de precios que no se pueden ocultar porque hay una situación internacional que ha afectado a la industria, por ejemplo, de los aceites, las grasas, la pecuaria, las carnes han subido, el trimming que se utiliza para los embutidos, todos esos productos han subido, los enlatados, el plástico ha subido un 197%. El último aumento, por ejemplo, en el caso de los productos internacionales de la soya, por ejemplo, estamos hablando de un 34%. Todavía eso no se ha aplicado en el país y, sin embargo, ya los productores de aceite comestible ya pagaron ese aumento. O sea, que no nos sorprendamos de que en los próximos días tengamos más aumento en los aceites comestibles. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que República Dominicana importa toda esa materia prima, la trae un 70% de Estados Unidos y el restante de Canadá, Brasil y Argentina. Argentina ahora mismo acaba de cerrar todos sus mercados internacionales para no exportar su materia prima porque la necesitan para ellos. Es decir, que tenemos una situación grave mundialmente. Aún así, nosotros podemos decir que nosotros tenemos el milagro económico en la República Dominicana de que tenemos capacidad instalada para producir todos los pollos que nosotros necesitamos consumir. Es la proteína principal en la República Dominicana y tenemos capacidad instalada para producir 25 millones de unidades mensuales de pollo. En huevos nosotros tenemos capacidad instalada para producirlo también. El único problema es que todo esto se hace con materia prima importada. Ahora, ¿qué ocurre en los demás rubros del mercado? Que nosotros, tú vas ahora mismo al mercado, a cualquier mercado, y tú vas a encontrar una enorme cantidad de vegetales, pero eso no es noticia porque no están subiendo. La noticia es cuando están subiendo. Cuando están bajando no es noticia. Hay papa a 15 pesos, hay cebolla a 15 pesos, hay ajo a menos de 100 pesos. No, pero acuérdate que cuando baja entonces ya no es noticia porque ya el consumidor lo puede asumir pues, tranquilo, y no aparece la queja. Por eso es que digo que las buenas noticias no son noticias. Entonces, ¿por qué yo estoy optimista? Porque entiendo de que existe una sensibilidad, tanto en manos de los sectores privados que tenemos a cargo la producción de los alimentos para el país, como la autoridad que competente que tiene el compromiso, ¿verdad?, de asumir con responsabilidad lo que está pasando y no mentirle a la población. Tenemos una situación delicada. Si la afrontamos con responsabilidad, saldremos. En abril hubo un crecimiento de la economía, ¿no? Claro que sí. Y se citó y el Banco Central dio los datos sobre eso. Ahora, acaba de decir Ricardo que no se mienta. Cuando habla de no se mienta, es el gobierno que está mintiendo sobre la situación real que tenemos ahora mismo con relación a los productos. No, el gobierno le está diciendo a la gente lo que hay. Lo que pasa es que muchas veces tiene las manos atadas por razones. Hay productos que son muy políticos
y a la hora de tú anunciar una alza, tú tienes que, tú no puedes decirle a la gente de repente que el arroz subió, pues son productos que tienen una alta sensibilidad en la población, y la población está muy sensible por lo que ha ocurrido con esta pandemia, más de un año, encierros, pérdidas de empleo, pérdida de poder adquisitivo, sí, sí, de los recursos que tiene. La población está muy sensible. Entonces, los gobiernos tienen que actuar con mucha cautela. Fíjate cómo se echó para atrás las pretensiones de incluir una reforma tributaria para el presupuesto del año que viene. Ya eso no es posible porque no hay condiciones para discutirlo. Entonces el gobierno va a tener que irse por otro lado, ver cómo puede disminuir algunos gastos del gobierno, cómo puede eficientizar los cobros por el lado de impuestos internos, pero ni pensar en clavarle a la población un chele más de impuestos, que no está en condiciones. Sí, sería terrible en este momento. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo digo que estoy optimista? Porque entiendo que esta es una población producida, bendecida por Dios. Y nosotros vamos a seguir produciendo alimentos, el país, porque tenemos buenos productores agropecuarios. Producimos más del 85% de lo que aquí se produce, de lo que aquí se consume. Y bueno, si la situación internacional va cambiando, aquí va mejorando, porque nosotros tenemos esa posibilidad de producir. Y tenemos una serie de dominicanos fuera del país que, gracias a Dios, no se olvidan de su gente. Y fíjense cómo han aumentado las remesas en el país. Y eso ha dado al traste al crecimiento de la economía que hemos tenido en los últimos meses. Así es. Pero... así es. Mira, Ricardo, cierto es que están aumentando los precios de los productos, no solamente de la canasta familiar, todos en sentido general. Entonces, hay un aumento, pero el salario sigue siendo igual, sumado a eso una gran cantidad de desempleos, otra parte inactividad económica, porque todo es un círculo, todo es un engranaje. Lo que se vende en el día es lo que se vende, lo que se compra en el día es lo que se vende en la noche. Sí. Pero en el caso suyo, que representa a los comerciantes detallistas, ¿no están sintiendo los comerciantes detallistas una recesión en la cantidad de ventas, producto de que ya no pueden comprar lo mismo con lo poco que están ganando? Sí, es cierto. Ha habido una disminución en las ventas, sí, eso es cierto, en algunos renglones. Porque vuelvo y te reitero, y en algunos sectores, hay sectores que las ventas no le han bajado, sino que todo lo contrario, han aumentado. O sea, aquí el sector de la construcción ha seguido su ritmo. O sea, porque ¿qué hacen? Los recursos, por ejemplo, cuando llega recurso vía remesa, vía un préstamo, aquí ha habido un incremento en las adquisiciones de préstamos financieros con la banca y con los sectores de las MIPYMES, que ese dinero busca inmediatamente para dónde ir. O sea, tú coges un préstamo de 1,000,000 pesos y tú compras un carro, compras una casa, tú lo inviertes, y eso genera movimiento y dinamismo en la economía, y se vio claro en los números que presentó el Banco Central correspondiente al mes de abril. Entonces, pero aún así hay sectores muy deprimidos, hay sectores muy afectados por los horarios incluso que hemos tenido con el toque de queda. Claro, claro. Todo eso le ha afectado mucho y es relativo. Pero en sentido general podemos decir de que sí, de que ha habido una merma en las ventas de muchos negocios, y ahora esto se va a reproducir porque tenemos un horario, aunque sea por una semana, menor. Revisable. Es revisable, pero estamos hablando de que ya los fines de semana ningún negocio podrá estar abierto después de las 3 de la tarde. Los fines de semana son los días que la gente mejor estaba vendiendo. Y los otros días estamos hablando de las 6 de la tarde, en la mayoría de más de 25 provincias. El resto, bueno, se mantiene hasta las 10 de la noche. Pero eso se va a sentir en los números de este mes de junio. La inflación reduce la demanda. Así es. Sí. Se ha estado hablando, sobre todo a principio del mes pasado, de que los comerciantes podían asumir, sobre todo, los aumentos de algunos de los productos con relación a la grasa, el pollo, el arroz. ¿Eso así? ¿En qué quedó ese movimiento? Porque se conversó y se habló mucho y por un momento todo se cayó. Y de paso preguntarte si realmente están en capacidad de asumir. Sí, si lo pueden asumir o no. No. Eso es imposible pensar. Ahora, la buena fe con que el presidente de la FDC, Iván García, dio estas declaraciones buscando aliviar un poquito la situación y dejando entrever una realidad
Y es de lo doloroso que es para nosotros los comerciantes tener que decirle a los consumidores que tal producto subió. Y es verdad, a veces lo dejamos ahí una semana con el mismo precio, pero la semana siguiente ya hay que subirlo, porque si estamos comprando más caro, no podemos vender más barato. Pero entiendo que estuvo impregnado de la mejor buena fe el señor Iván García cuando dio estas declaraciones, pero es imposible que los comerciantes puedan asumir estos costos. ¿Hay algún acercamiento con el gobierno? Porque también se ha hablado de que puede haber posible estrategia entre ustedes, los comerciantes, sobre todo los organizados, porque hay un grupo que no está organizado, para conversar un diálogo con el gobierno para que el gobierno subsidie algunos de estos productos y puedan llegar a la población a un costo más bajo, sobre todo a la masa deprimida. Mire, yo mismo decía que el gobierno es el único que tiene en las manos cómo en algunos casos producir rebajas o asumirlas. Y ustedes tienen el caso de los combustibles. El gobierno no es que vende los combustibles directamente, los combustibles se comercializa a través de estaciones y las refinerías y empresas privadas. Pero el gobierno hay semanas que decide asumir el costo del aumento. Bueno, eso se pudiera hacer con cualquier otro producto. ¿Y cómo? Bueno, tú tienes aduanas. Tú tienes aduanas, tú tienes el Ministerio de Hacienda. Entonces tú dices, bueno, las habichuelas vamos a asumir un subsidio que a través del Ministerio de Hacienda se le va a entregar vía el Ministerio de Agricultura para que ustedes, la habichuela, en vez de 60 pesos, la vendan a 40. Y por cada saco de habichuela que ustedes tienen, se hace algo organizado. Y mire, aquí tienen un bono a través del Ministerio de Hacienda para que esa habichuela no pase de precio. Ya en el pasado, el presidente Fernández en una ocasión lo hizo cuando tenía arroz a 12 pesos en un momento en el 2008, que se produjo un alza en los commodities. Y esto se hizo con el comercio organizado. Pero es muy difícil que eso se vuelva a repetir, porque también eso crea distorsiones, porque no todo el mundo está organizado, no todo el mundo tiene acceso, y entonces tú vas a encontrar el producto en una parte sí, en otra parte no. Y yo entiendo que ahora, dada la situación que tenemos, hay que tratar de ser lo más transparente posible. Y nosotros como grupos organizados que somos, apelamos a ese recurso de transparencia para lo que se vaya a hacer, se haga de cara al país. Hay muchos pronósticos de que la economía va a mejorar. Incluso los grandes economistas, tanto locales como internacionales, tienen la certeza de que eso va a cambiar. O sea, incluso los factores indicativos del país así lo han demostrado con los últimos informes del Banco Central. Sin embargo, la población sigue todavía sumergida en ese pesimismo, en esa situación terrible de que lo que tengo no me deja comprar tantas cosas. Como experto en esta área, ¿qué le recomendaría tú a la población general para que pueda manejar un poco lo que tiene para que les rinda? Consumo inteligente. En esas dos palabras yo te resumo. Consumo inteligente, porque muchas veces la gente anda detrás del producto que está difícil. Y eso crea todavía mucho más demanda y crea mucho más especulación. Ya lo vivimos, hablábamos del caso de la cerveza. La cerveza ahora, que esta semana fue que se produjo un aumento. Sin embargo, dada que no había la cantidad de cerveza en la calle, se creó un sobreprecio que por caja llegó a hasta 600 pesos las 16 unidades de cerveza que está en Huacar. Uh-huh. Eso significa que para cada colmado estaba pagando cerca de 40 pesos de sobreprecio por cada botella de cerveza. La cervecería acaba de subir 10 pesos, pero ya hace tiempo que el consumidor está pagando cerca de 60 de sobreprecio. Además de que hay muchísimos locales que siempre la han vendido más cara. Eso indica entonces que con ese aumento, más el aumento que había antes de aplicar la cervecería, sería casi el triple. Si no se resuelve el abastecimiento, el sobreprecio aumentará, porque es un problema de oferta y demanda. Hay más gente demandando cerveza. La misma situación que se dio con el ron hizo que la gente entonces demandara más cerveza. La gente no tiene confianza. Es más, aquí hay lugares que tú vas y ya tú no puedes pedir un trago de ron, de whisky, de ningún tipo, porque decidieron no vender para evitar que se le ponga mal a un cliente y que después diga, no, yo lo compré en tal restaurante. Y hay gente que decidió no vender. Así mismo. Entonces, pero vuelvo y te reitero,
Seguimos optimistas porque se está trabajando. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. O sea, como comercio organizado, el gobierno sabe que puede contar con nosotros. Y nada, a eso hemos venido y a eso estamos yendo a los programas, a decirle al gobierno que a todos nos conviene la estabilidad macroeconómica del país y que nosotros no nos podemos dar el lujo de caer en una situación de estallido social provocada por inexperiencia, por falta de interlocución o por negligencia. Nosotros estamos dispuestos a apoyar. Bueno, esa es una de las situaciones que se puede dar, el estallido social, y hay que prevenirlo. Ricardo, aprovechar para decirte que te veo muy joven, porque cuando yo era un muchachito yo te veía en televisión. Así es. Yo era un muchachito, pero ¿qué es lo que tú haces para conservarte? Bueno, pregúntale bueno, Neto, porque él y yo, cogimos lucha en Teleantilla los dos juntos. Así es, hace mucho, ¿verdad? En Teleantilla era eso. Exactamente. No, lo que pasa es que Ricardo es un hombre que se mantiene, una postura sosegada, tranquilo, mira la forma de conversar. Yo no sabía que la carne de puerco era tan saludable. Agradecer a Ricardo Rosario por este tiempo tan importante. Muchas gracias. A la orden.